Hola, yo soy Abril del videoblog Ensayos de Abril. Me da mucha felicidad saludar a la audiencia de Un Lector Nocturno y me siento muy alegre de que me haya invitado a compartir mi mayor miedo. No sé cómo eso me puede dar alegría, pero sí. Mi mayor miedo, yo creo, es no volver a ver a alguien a quien amo mucho sin haberle dicho lo importante y lo especial que es para mí. Es decir, mi mayor miedo es no estar en paz con las personas que amo. Procuro siempre estar en paz con la gente que quiero, porque ya pasé por esa experiencia de que se mueren y nunca pude decirles eso. Entonces yo creo que después de todo ese es mi mayor miedo, como vencer, como... Me pongo nerviosa, ¿ven? Sí es un miedo de verdad. Pero eso, o sea, no estar en paz con las personas a las que quiero, creo que es lo peor que me puede suceder y procuro por eso mismo, pues decir lo mucho que los quiero. Por eso te quiero decir, Emanuel, que te quiero mucho y te deseo muchas felicidades por este aniversario. Nos vemos. Bye. Hola, ¿qué tal, lectores? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy quiero que hablemos de una de mis series favoritas de cuando yo era pequeño, de cuando era un lectorcito nocturcito pequeñito, ¿verdad? Y se llama Los Cuentos de la Calle Broca. Espero en el fondo de mi alma y de mi corazón que ustedes también hayan visto esta serie o que por lo menos hayan escuchado hablar de ella, porque era fantástica. Era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado y creo que es porque la serie, creo que es una producción francesa o italiana, no me acuerdo de dónde, pero por alguno de aquellos lares, ¿verdad? Y pues cuando yo era pequeño, la mayoría de los programas que consumía para niños eran producciones americanas, así que el sentido del humor y la forma de contar una historia y el tipo de historias que se contaban en los programas eran totalmente diferentes. Tal vez creo que por eso me gustó tanto la serie, por ese toque único que tenía y que si la comparaba con las demás, esta tenía un aire misterioso alrededor de ella. Así que el día de hoy les quiero platicar 5 de mis episodios favoritos de esta serie. Que ser Juanito y la Ogresa. En este episodio conocemos a Juanito, un niño que después de que su abuelo se enferma tiene que ir a pescar, pues para sacar comida para los abuelos con los que él vive, y cuando sale a pescar lo ve una ogresa y decide que se lo va a comer, así que le pide a su hija pequeña, la Ogresa, que empiece a calentar el horno porque van a comer Juanito para la cena. El episodio se trata de Juanito peleando y luchando con la Ogresa y con su hija para que no se lo coman. Juanito era un niño muy inteligente, así que tenía sus mañas para que no le pasara nada. Recuerdo que este capítulo me gustaba mucho porque Juanito canta con el barco con el que se va a pescar y eso me gustaba mucho y se me hacía muy curioso. El barquito tenía un ojito y una sonrisa, ¿verdad? Que estaba muy feliz porque se iba a pescar con Juanito y pues eso me gustaba. Pero también recuerdo que me impactó porque al final del episodio se supone que la ogresa se come a su hija. Entonces yo nunca había visto un episodio. De hecho, esta serie, van a escuchar mucho que diga yo nunca, porque de verdad nunca había visto muchas de las cosas que se presentaron en los capítulos de esta serie. Y creo que por eso tuvo un gran impacto en mi infancia. Pero bueno, nunca había visto que una mamá se comiera a su hija en ningún lado. Así que aquí cuando se la comía, para mí era como de maldita ogresa, se comió a su hija. Y por eso es un episodio que recuerdo mucho. El siguiente es El Hada de la Llave de Agua. En este episodio vamos a conocer a dos hermanas. Una era una hermana malcriada y la otra era educada. Esta no seguía las reglas y esta sí. Una noche la hermana malcriada baja a tomar agua y cuando abre la llave para que salga el agua se encuentra con un hada. Y el hada le pide comida, así que la hija malcriada desobedece la regla de la casa de no agarrar comida de noche. Así que saca la comida, se le da el hada. Y el hada, como regalo, le da el poder o la habilidad de que cada vez que hable le va a salir una perla de la boca.
Días después, la hermana educada baja a tomar agua, se le vuelve a aparecer helada y cuando esta le pide comida, la hermana educada no se la da porque no tiene permiso para abrir el refrigerador y sacar comida. Así que el hada, como castigo, hace que cada vez que hable le salgan serpientes. El episodio a partir de ahí se va a tratar de cuáles son los problemas que las dos hermanas se van enfrentando. Y recuerdo que a mí personalmente me gustaba porque a la hermana a la que le salen perlas de la boca, los papás la obligaban a que dijera malas palabras. Y es que cada vez que decía malas palabras, le salían perlas más grandes. Así que pues los papás se querían hacer riquillas, ¿verdad? Y la niña a cada rato tenía que estar diciendo malas palabras. Y recuerdo que para mí eso fue muy interesante. Dije, tal vez no pase nada si yo digo malas palabras, ¿verdad? Y también mis papás me digan que le sigue diciendo, pero ese no fue el resultado en mi caso. Obtuve muchos regaños por decir malas palabras. Pero bueno, ese episodio lo recuerdo muy bien por eso, porque me incitó a que yo dijera malas palabras. El siguiente es El Diablillo Bueno. Y este es literalmente de un diablito que se quiere hacer bueno. No está conforme con lo que está haciendo en el infierno, así que sube a la tierra para empezar a preguntar cómo puede ser una persona buena. Pregunta hasta que un sacerdote lo manda al cielo. Y cuando llega ya le hace una serie de pruebas para ver si se puede convertir en un angelito. Este episodio recuerdo que me marcó porque al principio hay un tipo que dice que mató a su esposa. Y yo nunca había escuchado en algún programa para niños que alguien dijera que hubiera matado a alguien. Así como que tan directo que ni siquiera sintiera remordimientos el personaje que le estaba diciendo. Y para mí eso fue choqueante, como que ay, no solamente en las películas para adultos matan gente, también en las cosas para niños. Y de ahí también otra cosa que me marcó es que una de las pruebas que le hacen al diablito para que se haga un ángel en el cielo ya cuando está ahí arriba es que escriba. Y recuerdo que uno de las personas que lo estaba revisando le decía que tenía bonita letra y que eso era un plus para ingresar al paraíso. Y pues yo no tenía bonita letra cuando tenía 7 años, ni ahora que tengo 22 años. Así que en aquel entonces yo recuerdo que decía que no iba a poder ingresar al paraíso porque tenía fea letra. El siguiente es Pirli Pipí, dos jarabes y una bruja. En este episodio el protagonista va a ser el Monsieur Pierre y él le cuenta a los niños de la tienda que un día su vecino Pirli Pipí le pide que le cuente una historia de brujas. Pero Monsieur Pierre no tenía ganas, tenía cosas que hacer y pues no tenía tiempo para andar contando una historia de brujas a un niñito. Pero el niñito no se rinde, Pirli Pipí está chingue y chingue y chingue que le cuenten una historia de brujas. Monsieur Pierre se harta y empieza a buscar una forma de liberarse de él. Ahí es cuando acude a los dos jarabes. Se supone que cuando él se lo tomaba, pues hacía que se durmiera y pues Pirli Pipí ya no lo iba a enfadar. Pero resulta que Pirli Pipí se tomaba también el jarabe y se iba al sueño de Monsieur Pierre y en el sueño lo seguía chingue, chingue, chingue. Este episodio lo tengo muy marcado porque recuerdo que a mí me decían que yo era como Pirli Pipí. Yo cuando era pequeño me la pasaba haciendo preguntas a cada rato, quería que me explicaran muchas cosas y pues mis amigos y a mí que se me decían que era como Pirli Pipí porque me la pasaba chingando a cada rato con las preguntas que tenía. Y el último, este episodio para mí era como el episodio perdido de los cuentos de la calle Broca. Es La Bruja del Armario de las Escobas. Y para mí era muy importante porque en la intro del programa aparecían la mayoría de los personajes que salían en los episodios. Y había uno en especial con el que yo estaba obsesionado, que era una bruja verde con los pelos amarillos. Y estaba obsesionado con ella porque nunca veía el episodio en donde ella salía. Solamente la veía en la introducción, pero nunca lograba ver su episodio hasta que un día lo vi y era este, La Bruja del Armario de las Escobas. Este capítulo se trata de un niño que compra una casa que está sumamente barata y al principio dice por qué está barata, pero el señor que se la vende no le quiere decir. De hecho solamente se pasa riendo así como que no sabes lo que compraste, estúpido. Y pues bueno, ya cuando llega a la casa le cuentan de que hay una historia sobre una bruja que vive en un armario. Y se supone que él no la tiene que invitar a la casa de noche o algo por el estilo. Y pues el niño dice, vamos a invitar a la bruja. Y pues que la invita por accidente, así que sale la bruja. Y yo recuerdo que cuando salía la bruja prácticamente hacía fiesta. No vi muchas veces este episodio porque se los juro que casi no lo pasaba. Por eso para mí era muy importante poder ver a la pinche bruja verde que salía en la introducción.
Así que bueno, esos son algunos de mis episodios favoritos. Hay muchos otros, pero estos son los que más recuerdo y se los quería compartir a ustedes. Me encantaría que me dejaran en la parte de los comentarios si ustedes veían esta serie cuando eran pequeños o si la volvieron a ver ya más grandes. La verdad es que no sé si la volvieron a pasar por algún canal. Como les dije, yo la veía por 11 niños y pues era lo que más me gustaba ver por las tardes junto con Bisbirige y Mona la Vampira. Era lo que más me gustaba de 11 niños. Pero bueno, recuerden que pueden seguir a Un Lector Nocturno en todos los links que van a estar en la caja de la descripción. Yo espero que tengan una muy buena semana, que sigan esperando Halloween con mucha ansiedad y que vean una muy, muy buena serie.